Cuba Información. En medio de las protestas en Chile, de la represión y la tortura, la derecha de aquel país ataca a uno de los referentes históricos de la izquierda mundial, Salvador Allende. Su tumba aparecía en Santiago, repleta de pintadas que llamaban a un golpe de Estado como el de 1973. Las izquierdas sueñan con la justicia social, la igualdad, el futuro del planeta, el bien común, con la democracia. Esa es su debilidad, porque las derechas del mundo son antidemocráticas, interiorizan cualquier mínimo cambio social como un ataque a su libertad, es decir, a sus intereses y privilegios. Conspiran para derrocar gobiernos, dan golpes de Estado, llaman a la sedición, al bloqueo económico y a la mentira mediante sus poderosas armas mediáticas. La izquierda debe evitar los excesos y desviaciones que son el ADN de la derecha. Sus liderazgos deben ser ejemplo de sacrificio y de humildad. Así fue Salvador Allende, una persona íntegra hasta la muerte. No se enriqueció, no vivió en el lujo, no hizo de la política un negocio, como César Augusto Sandino, Fidel Castro, Vilma Espín o Hugo Chávez. Pero las derechas, no nos equivoquemos, no perdonan. Seguirán organizando guerras. No tendrán pudor en provocar hambre y desesperación en millones de seres humanos con tal de no retroceder en privilegios, riqueza y poder. La izquierda, por supuesto, debe ser honesta y coherente, pero jamás debe caer en la ingenuidad. Y la historia que está viviendo América Latina lo demuestra cada día que pasa.